¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Cabina Virtual en nuestra segunda temporada, donde conoceremos más a nuestros artistas, quienes hacen vida en la región, en el mundo artístico. Hoy estoy acompañado nada más y nada menos que de Karen Marín. Nadie me aplaude, yo a mí. Muy bien, Nino. Me costó trabajo traer a Karen para acá porque, bueno, hay como un leve temor por allí de Cabina Virtual, que se está corriendo en la calle. No sé, los invitados a veces dicen que no, me inventan cosas, pero aquí estás, Karen. ¿Cómo estás? Aquí estoy, después de tanto, casi un año. Casi un año, Karen. Karen, ¿cómo estás, Karen? Muy bien, excelente, gracias a Dios, todo chévere. Bueno, ya tengo también casi un año aquí en Venezuela y estoy súper contenta y además complacida de todo lo que ha fluido en este tiempo. Excelente, yo voy a decirles que estoy complacido de tener a Karen aquí, porque imagínense ustedes una anécdota. Karen fue la primera persona que me entrevistó en televisión. No, vamos a ver si ella se acuerda dónde fue. La primera persona que me entrevistó en televisión, porque yo no daba entrevistas, tampoco es que era muy famoso, pero cuando fui al canal fue Karen Marín la que me entrevistó. ¿Sería en TV Plus? TV Plus. Ah. Se llamaba Visión TV Plus. Visión TV Plus en aquel momento. Sí, sí. Eran dos personas, tus mañanas con dos personas, eras tú y una chica que Daniela Bernáez y yo. ¿Qué será la vida de Daniela Bernáez? Está en Miami, en Estados Unidos. ¡Wow! Sí, sí, sí. Bueno, para que sepan historia de Venezuela, Karen fue la primera persona que me entrevistó acá. Ajá. En Maturín, he dado como dos entrevistas, yo soy como esos artistas que... Y viene otra por allí, porque le voy a proponer a Karen que vamos a hacer un cabina virtual donde yo voy a estar sentado aquí al lado. Me parece estupendo. Eso quería yo hacerlo para mi cumpleaños, pero mucho trabajo y no nos ha dado el tiempo. Eso me encanta, ya voy a ir preparando las preguntas. No, yo estoy en libreto, ¿qué me vas a preguntar? Bueno, señores, sean bienvenidos con mis patrocinantes, como lo son La Penca Bar. Hoy estamos tomando un cafecito. Está divino, por cierto. Yo no soy muy cafetera, pero este está divino. Gracias a Castelo. Vamos a degustar un pollo. ¿Cómo se llama? Unos tenders. Unos tenders es la cosa. Ajá. Gracias a Focus. El pan Luis de Focus BE. Riquísimo. Y bueno, el licor está a nombre de Quique Licor. Y yo estoy vestido para la ocasión, elegancia, gracias a Cronos. Estilo Ajá. Cronos en las redes sociales, en Instagram, ya lo saben. Y bueno, Karen, comenzamos. Ok. Vamos a hacer un viaje en tu vida, desde los inicios hasta donde estás ahorita. Y vamos a ver un poquito al futuro, no mucho, porque vamos a centrarnos en el presente, un poco en el pasado. Perfecto. Vamos a hacerlo así. Yo tiendo por hacerlo así. Karen se leyó un libro, le encantó bastante, de una persona que ella admira, y el libro es llamado Karen Marín, mi vivencia. Okay. ¿Qué aprendiste, qué viste en ese libro? ¿Cómo fueron los inicios de Karen, sus estudios? ¿Dónde inició Karen? Bueno, mis estudios en el liceo, estudié en el Cecilio Acosta, me gradué posteriormente en la universidad de licenciada en contaduría pública. Muy pocas personas saben que soy licenciada en contaduría pública. ¡Wow, licenciada! Pero sí, esa es mi profesión, pero mi vocación. Un poco más de pequeña, 5 o 6 años. 5 o 6 años, mira, una niñez un poco fuerte. ¿Qué hacías? No. Porque, fíjate algo, cuando yo tenía 3 meses de nacida, mi papá pasó por un accidente que lo dejó parapléjico. Es decir, nunca vi caminar a mi papá. Por lo que mi mamá obviamente se tuvo que dedicar por mucho tiempo a hospitalización de papá, a su recuperación y todo aquello. Por eso es que mi niñez fue un poquito fuerte, precisamente por eso me tocó vivir los primeros meses de mi vida en adelante con ausencia de mamá y papá por un tiempo por esta situación del accidente de mi papá. Y hablamos de 5 o 6 años, una niñez, a pesar de todas las dificultades, no te voy a negar que fue llena de mucho amor, amor y trabajo. Es lo que se vivió en la niñez de Karen Marín. La Venezuela de antes, ¿no? Totalmente. Mi mamá, una mujer guerrera. Bueno, tú la conociste, claro, Nino. Guerrera como ella sola.
Y bueno, mi papá también, un hombre súper, súper fuerte, que nunca, mi mamá nunca dejó de darnos amor y educación. Una cosa, ¿cómo empezó esto? Muchas personas dicen, hey, seguro desde chiquita tú soñabas con ser animadora. ¿No? Y no es así. De hecho, tengo una anécdota porque una de mis hermanas, Raquel, ella sí soñaba con ser periodista. Ella veía el noticiero de Venevisión, por ejemplo, y ella sí agarraba el cepillo y decía, y reportó para ustedes Raquel Marín. Pero era ella. Luego ese sueño pasa a mí. Pero ya fue de grande. Bueno, ni siquiera de grande. Te estoy hablando de hace como 11, 12 años. Exactamente. ¿Y cómo empezaste? ¿Hiciste trabajo en alguna academia? ¿Estudiaste para algo o simplemente te gustaba? ¿Y cómo entraste, cómo diste el pie a ese mundo? Bueno, primero mi mamá me inscribió en una academia de modelaje. A mí me gustaba eso del modelaje, pero destaqué en la parte de dicción y oratoria. En la clase de dicción y oratoria siempre destacaba. De hecho, siempre me nombraban para ser maestra de ceremonia del recibimiento de alguna Miss. Para dar algún discurso en la academia. En el liceo siempre fui buenísima, imagínate, siempre me ponían para dar las efemérides antes de cantar el himno. Y entonces nació todo el interés, todo mi interés por los medios de comunicación como tal a esa edad, 11, 12 años, cuando me di cuenta de que me destacaba en dicción y en oratoria y dije, ay bueno, yo puedo ser buena para esto, ¿por qué no? Y luego fue que inició la curiosidad y ese sueño de incursionar en el mundo de la radio. ¿Qué crees de esto? Que la familia, tu familia ha sido de un buen hablar siempre. Porque siempre viene de la familia, de la sí. educación. Porque si la familia habla mal, yo creo que uno, en el transcurso de... Sí, de hecho, a mi papá le decían que parecía locutor. Locutor. Con su voz y también con su forma de expresarse. Y mi mamá siempre fue muy cuidadosa, ella no decía una mala palabra. Claro, o sea, maestra al fin, educadora al fin, bueno, sí. Que obviamente ya tenía esa preparación y esa metodología que la aplicaba en su día a día, hasta para las reuniones familiares, cumpleaños, una fiesta, sea donde sea. Mi mamá siempre muy cuidadosa con su lenguaje, con su dicción, con su oratoria, y eso fue lo que recibimos nosotros como hijos. Y bueno, yo que me quedé atada. ¿Nunca cantaste, Karen? Nunca. Bueno, ¿de qué canto? Canto. Cantas. Pero no canto bien. Podemos hacer un karaoke aquí. No canto bien, el claro. Karaoke loco, edición. Ah, no, por supuesto, yo te canto. No le temo al karaoke. Creemos que sí cantas. Tu tono de voz es como... Algunos temitas allí pueden pegar. Puede ser. ¿Sí? No me he puesto todavía. ¿No te has puesto? Quizás sale un hit mundial. Vamos, nuestra primera sección. Ajá. Karen, esto va a ser rápido. Ok. Primera sección, 5 cosas que nadie sabe de, que yo no sé, que nadie sabe, que okay. Tú crees que no sepa. La primera. Tengo juanetes en los pies. Oh. La segunda. Soy grosera. Oriental al fin. Oh. Sí, claro. Sí. Con okay. Estilo. Exactamente. ¿Qué grosería podrías decir con una dicción impecable? Lo que pasa es que yo defino muy bien el cuándo, dónde y el con quién. Ok. Es así como que no le entregas tu corazón a todo el mundo, no le entrego mis groserías a todo el mundo. Ah, ok. Tú dirías, vamos a decir una, vamos a, esto va para televisión, vamos a hacer un pito aquí. Tú dirías, no sea marisco o no sea marico. Yo digo marisco es del mar y marico es, no sé. Bueno, si supieras que yo, para que no suene tan agresivo, digo marisco. Ah, no seas marisco o eres marisco, ¿sabes? Es que se ve hasta elegante, que Karen nos dijera, oye, pero tú eres como marisco. Esa es la segunda, la tercera. La tercera... Como demasiado, como un hombre, así, como camionero. Sí. Para este lado. Sí. Oye, ¿haces ejercicio? Muy poco. No, muy poco. ¿La cuarta? Bueno, la cuarta es esa. La gente piensa que hago ejercicio y no, soy flojísima. Eres flojísima. ¿Y sí. La quinta? No me gusta madrugar. No te gusta madrugar. Hora de levantarse de Karen. Hora de levantarse con buen ánimo. Con buen ánimo. Porque si te despiertan... No, mira, pero también depende mucho. Porque, sí. Por ejemplo, si tengo un compromiso que me
O sea, que me llama claro, mucho la atención, exacto, y que de verdad me llena, me va a traer satisfacción y que estoy ansiosa porque llegue ese día. Mira, me puedo despertar 7 de la mañana, ya estoy haciendo un gran esfuerzo por despertarme. Pero eso ha sido de un tiempo para acá, porque antes mis amigos me decían que yo parecía una doña. Pues me despertaba muy temprano y que Karen parece una doña, no vayas a montar el café. Imagínense. Seguimos con la vida de Karen, creciendo, estudiaste entonces contaduría. Contaduría. En la UDO. En la Universidad. Terminaste, de eres licenciada. Exactamente. ¿Cuántos años te fue Karen? 5 años. ¿5 años? Sí, Karen, vale. En 4 años terminé las materias y pasó mucho tiempo para yo poder presentar el proyecto de grado. Por uno que otro inconveniente que tuve, pero en 4 años terminé las materias. ¿Cómo? Ni me preguntes. Pero las terminé en 4 años. ¿Cómo entraste en el mundo de...? ¿Tú entraste primero en la televisión o en la animación de tarimas y esas cosas en la calle o fue a la par? No. ¿O la televisión te llevó a conocer y...? No mencionaste una que fue lo que me llevó a mí a incursionar en esos otros dos medios, que fue la radio. Primero fue la radio y la iba a dejar al último. Yo inicié en radio, si supieras. Ah, ok. Luego de la radio fue que me llamaron para animar un evento y luego de eso fue que incursioné en la televisión. ¿Entraste entonces en la radio primero? ¿En qué radio, si te acuerdas? ¿Cómo se llamaba tu programa? Claro, Talento Nacional 104.9. Directora de Urbis Albornoz, presidente Pedro Gómez. Claro, claro, sí recuerdo. ¿Y tu programa cómo se llamaba? ¿Lo hacías con alguien más? La hora se iba nada más en el nombre del programa. El show nuestro de cada día lo hacía con una compañera de clase. Ah, ok. ¿Y el logo, si lo llevabas en la camisa, te ocupaba toda, sí, total, todo el frente? Es un testamento. Por eso nunca mandamos a hacer gorras. No, imposible. Luego de allí pasaste a la televisión. Y luego pasé a la televisión. Inicié en Visión TV Plus. Visión TV Plus. Y la animación de eventos y esas cosas. Exactamente. Mi primera animación fue con el Children Model Venezuela. ¿Qué tal? ¿Cómo viste esa animación? Mira, yo estaba súper nerviosa porque en el jurado y en el público habían personas que yo admiraba muchísimo de la animación acá en el estado Monagas. Es como cuando los nuevos te ven a ti ahorita sentado al frente y dices, ya va, que está Karen. Ay, no, tampoco, no. Ay, ya va. Como yo hoy. Ya va, estoy entrevistando a Karen, ya va, estoy temblando. Así más o menos. Era algo así, yo sentía nervios y además era compromiso. Y aparte, claro, yo era chamita, tenía como 14, 15 años más o menos cuando asumí el primer reto de animación en un escenario yo solita. Y estaba súper, súper nerviosa, pero qué bonito fue que cuando bajo del escenario, una persona muy conocida de la animación en el estado me dijo, te felicito, lo hiciste muy bien, solo tienes una muletilla que es el ok. Okay. No digas tanto ok, fue la única observación que me dieron. Ok. Excelente, fue la primera. Sí, la primera y así pasé 6 años consecutivos con esa organización, animando ese evento. Oye, o sea, te firmaron como Grandes Ligas. Mira, totalmente. Usted pertenece a las líneas de nuestra empresa, ¿sí? Sí. ¿Cómo eran los beneficios en ese tiempo? ¿Los beneficios monetarios, o lo veía más como una pasión? Porque hay dos cosas, trabajar por pasión y trabajar por profesión. Por lucrarse de esto, por vivir de esto. ¿Dónde empezó Karen a vivir de esto? Bueno, cuando yo inicio las animaciones, yo hice una promesa que a este productor jamás en mi vida le iba a cobrar ni medio partido por la mitad. Oye. Y que a partir de los contratos o de los contactos que pudieran surgir de esa animación, que en el nombre de Dios yo decreté que iba a ser así, obviamente sí iba a empezar a cobrar. Mi mamá se encargaba en gran parte de asesorarme con la parte de finanzas. Y luego fue que empecé, cuando ya me empezaron a llamar, que mira, tengo un evento tal día, ¿cuánto me cobrarías? Esto y lo otro. Entonces fue que ya empecé a ver el resultado en cuanto a ingresos monetarios. Pero a esta persona, de hecho, hasta el sol de hoy, tengo 10 años, bueno, porque estuve 3 años ausentes con los eventos de esta organización,
Volví este año y hasta el sol de hoy no le cobro medio partido por la mitad. Para nadie es un secreto, tampoco me avergüenza decirlo, porque es una claro. promesa que pretendo cumplir hasta los últimos minutos de mi vida, si él me permite seguir con las animaciones. Pero esto como agradecimiento, porque esa plataforma, ese escenario, me brindó a mí la oportunidad de estar sobre muchísimos escenarios. Y desde ese momento yo empecé a verle el queso a la tostada, como decimos criollamente, claro. al tema de las animaciones. Karen, hablando de eso, de pilares fundamentales, antes de entrar a la radio, que te hayan guiado a saber un poco más acerca de la locución, y a la televisión, o sea, esas personas que te han pulido, soy esto por estas personas. Mira, yo diría que Pedro Gómez. Pedro, saluda Pedro. Pedro Gómez fue una persona. Somos todos como de la escuela de Pedro Gómez. Me hizo llorar más de una vez. Sí. Porque de hecho. Pero es por su voz, ¿verdad? Él puede decir, mira, carajita. Y dice, mira, carajito. Le vas a poner un pitico, pero yo siempre recuerdo esta anécdota de Pedro. Una vez, en el programa, yo quería abrir una sección, un segmento de personalidades monaguenses, en este caso de los concursos de belleza, que representaran a Monagas a nivel nacional y que hayan quedado en una buena posición a nivel nacional en estos concursos de belleza. Y yo quise hacer eso. Yo llamé a varias chicas que habían participado a nivel nacional en concursos de belleza, quedaron en buena posición y todo eso, para entrevistarlas. Llegó el día de las entrevistas. Fueron unas entrevistas terribles, terribles. Recuerdo que yo compartía ese programa con Antonio Niño González. Ajá. Entonces, terminó el programa y Pedro llama a Niño y le dice, ¡básame a Karen! Y yo tenía como 14, 15 años, toda indefensa. ¿Qué estabas haciendo tú con esa? Explícame, ¿cuál era el objetivo de esas entrevistas? Y yo, bueno, destacar así toda gaga. No sabía qué responder. Me dice, le pones pitico a esto, me estás cagando la radio. Me trancó la llamada y yo llegué ese día a llorar. Me imagino la voz de Pedro por teléfono. Y decir eso, me estás... No, jamás, pero eso me enseñó jamás muchísimo. Quisiera escuchar eso por mira, eso me enseñó Pedro, sí, me ¿verdad? Enseñó muchísimo. Tú, Nino, en cuanto a televisión, quien no aprende con Nino, no aprende con nadie. Pero yo soy así también. De verdad. ¡No! Pero Nino es mostrico. Algo. Sí. Vamos a seguir. Entonces, la televisión, Pedro, Nino, alguien así que siempre nos queremos parecer a alguien, como quien dice, mira, yo admiro a tal persona, puede ser a nivel nacional, internacional, me guío por la línea de esta, no quiero ser igual, sino que me guío por la línea de esta persona. Claro, que sea como inspiración, más no como imitación. Exactamente. Bueno, Carmen Victoria Pérez. Excelente. Y Patricia Zavala. Son dos estilos totalmente diferentes, polos opuestos. Una es una chica súper dinámica, Carmen Victoria Pérez, una animadora, pues, ícono de nuestra Venezuela, que se convirtió en referencia a las animaciones para todas aquellas personas que deseamos tener una posición sólida en las animaciones de Venezuela. Carmen Victoria Pérez, muy protocolar, demasiado elegante, con, bueno, ¿qué les puedo decir? Esta señora de verdad que ha sido inspiración. De hecho, yo sigo viendo hasta el momento videos y presentaciones de Carmen Victoria Pérez como inspiración. Y me encanta lo versátil y lo camaleónica que puede ser Patricia Zavala. Es muy poco conocida aquí en Venezuela, sí. Porque de hecho ha realizado muchos trabajos internacionales, específicamente en Estados Unidos. Es una venezolana que de verdad es espectacular en sus entrevistas. Ha tenido la oportunidad de entrevistar hasta grandes actores y actrices de Hollywood, y para usted de contar. Entonces tengo esas dos referencias. Karen, cuéntanos un poco de tu vida a Venezuela. ¿Qué te llevó a irte de tu país? ¿Qué te llevó a regresar?
¿Qué aprendiste? ¿Qué nos trajiste de enseñanza? Bueno, hace poco, yo de hecho, en el aniversario de la ciudad de Lima, que fue donde me residencié por casi 3 años, yo en la publicación indiqué que Lima ha sido la ciudad que más me ha enseñado. Porque fíjate algo, yo me fui por una relación, me fui por amor. Completamente. Ay, esto no lo sabes. 6 cosas que nadie sabe de esta él. Esta es la sexta. Yo no sabía eso. Nadie lo sabe, muy pocas personas lo saben, pero en realidad yo me fui por una relación. ¿Sí? Yo me fui por amor a Perú y allá terminé. Allá se acabó el amor. Yo te mando el pasaje. ¿Quién se va a ir por amor a Perú, Ale? Vamos a Perú, en serio, yo allá tengo trabajo, voy a llegar. Yo allá te recibo. No, yo allá te recibo. No te va a faltar nada. No te va a faltar nada. No, ve, y sacaba fotos. Yo vivo aquí, ve, en la piscina, ve mis 3 carros afuera. Ve. Me fui para allá, allá terminó el amor, se acabó. Ah, pero ya va, ¿te fuiste por amor en pareja o...? No, vente, mi amor, ya en serio. Él se había ido, tenía 6 meses allá. Okay. Ya estaba con su familia y bueno, luego me fui yo. Ok, vamos a seguir, Karen. ¿No? Vamos a olvidar ese tema, ¿te parece? Y me entonces, parece espectacular, cuéntame. No van a ponerme a hacerlo. Vamos a seguir, pues, Fino, ¿qué aprendiste? Uy, aprendí muchísimas cosas, sobre todo a redescubrirme. Un tema que yo lo tenía muy a segundo plano. No le daba prioridad a lo que yo podía hacer y las cosas que podía lograr. Aprendí a redescubrir mis potencialidades y habilidades. Aprendí a valorar cada una de ellas. Aprendí a darme cuenta de que merezco estar en lugares donde yo quiero estar. Y aprendí también que merezco vivir la vida que yo quiero vivir. ¿Tú crees que sobreviviste? ¿Te la viste difícil o normal? ¿Tuviste trabajito? Mira, ¿se podía resolver? Sí, en cuanto a trabajos, en cuanto a mis jornadas laborales, yo no puedo quejarme en absoluto. De hecho, yo hasta el momento mantengo comunicación con quienes han sido mis jefes de allá en Perú. Tuve oportunidades maravillosas con un ambiente de trabajo espectacular. Yo en eso sí, de verdad, no puedo quejarme en absoluto. La experiencia personal que tuve con esta relación, bueno, es muy aparte de todo, pero en cuanto a trabajos, no puedo quejarme. De verdad que asumí retos, salí de mi zona de confort, hice cosas diferentes que le agarré un cariño enorme, conocí gente espectacular que me enseñaban a diario diferentes cosas y eso es bastante rico, eso es sabroso. Karen, yo te estoy preguntando si cantaste. Yo creo que tú cantaste en un canal de televisión de Perú o una... Sí, ¿no? Mira, lo que pasa es que... Chico, por favor. Cuéntanos acerca de eso. Mira, incursionaste en la televisión, claro, de Perú. ¿Cómo la ves? ¿Qué diferencia ves? Bueno, sí, incursioné en un canal de señal abierta. Fui participante de un reality para conductores de televisión allá en Perú. Mamá, estoy en la tele. Cuando yo llegué aquí a Lima, a mí me habían dicho, bueno, mis amigos, Karen, vente para Perú, vente, aquí no te va a faltar dónde vivir. No te va a faltar trabajo, vas a conseguir trabajo súper rápido. Y aquí estoy, señores, aquí estoy desempleada. Es complicado, de verdad es difícil. O sea, es difícil alejarse de la familia, del perrito, de la amiga que no te ha devuelto los 3 vestidos que les prestaste hace 5 años. Eso sí es bien difícil. Yo, por ejemplo, voy en el autobús, me duermo 5 minutos y ya hace 1 hora pasaron mi paradero, donde me iba a bajar. Pero hay personas que tienen 1 hora dormidos en el autobús y se despiertan así, de inmediato, paradero bajo. ¿Cómo sabe esa gente que está en el paradero donde se van? O sea, si alguien en su casa ha desarrollado esta habilidad, pásenme el secreto, @karenpisomarin1. Nosotros los venezolanos utilizamos el OK para responder a cualquier pregunta. Acá esto es ya. Yo me voy a una peluquería, me voy a la peluquería porque yo dije, ciudad nueva, look nuevo, señores. Me voy a la peluquería y le digo a la peluquera, ¿me puede cortar nada más que las puntas? Y me empieza a cortar el cabello. Me pregunta la chica, la peluquera, ¿está bien así o te corto un poco más? Yo le digo, ya, está bien. Y me siguió cortando el cabello y me dejó como Dora la Exploradora. Es que yo no entendí. Así, como
¿Cómo les encanta reírse de las desgracias de los demás? Mamá, estoy en la tele. La diferencia es muchísima, sobre todo que, oye, nosotros estamos acostumbrados aquí a rodearnos de personas que están súper preparadas, por lo menos aquí en el estado de Monagas, oye, donde en el canal que estuviese Nino, ya sabemos que la programación es buena porque Nino es estupendo haciendo producciones, es estupendo dirigiendo y todo eso. Nino soy yo, yo. Pero la diferencia es que, por ejemplo, allá en este canal donde yo estaba, qué bonito fue ver colegas, ver venezolanos también, paisanos, laborando para ese canal de televisión porque tenían una preparación bastante alta, porque Venezuela está un paso adelante en cuanto a las producciones. Venezuela tiene mayor preparación y Venezuela tiene mayor educación y cultura en cuanto a las producciones de televisión y concursos de belleza. Esa ha sido una de las diferencias que te puedo mencionar, pero fue algo bastante bonito eso, Nino, que el encontrarme con venezolanos, que camarógrafos, productores y directores, eso a mí me encantó, de verdad que sí. Sí, yo digo que la diferencia en los canales internacionales también es el equipamiento, ves nueva tecnología, ves estudios que no ves aquí. Uh-huh. Y la mano de obra venezolana a nivel nacional está en los estándares de calidad, por sí. Eso es que buscan. Es así. A veces dicen no, que a veces los peruanos no se quieren preparar o no les es llamativo el trabajo, y es ahí donde caemos nosotros. Mira, editores, camarógrafos, gente que sepa mucho de esa tecnología va a tener trabajo, sí, a donde llegue, porque es una de las cosas que siempre buscan. Igual la animación, ¿no? Claro, y ojo, no es por menospreciar o por discriminar de alguna u otra manera. Lo que pasa es que, como lo dije anteriormente, vamos un paso adelante. Y eso, obviamente, a la población peruana o a las personas que trabajan en los medios de comunicación allá en Perú, es llamativo para ellos, porque rodearse con personas que tienen, claro, una preparación más adelantada que tú, oye, eso va a sacar buenos resultados. Y lo importante es que lo que quieren aprender ellos es que resolvemos con lo que no tenemos y con lo que hay. Pues. Entonces, exactamente. A veces se paran, mira, tenemos esto, pero esto da hasta aquí. No, esto no da hasta aquí. Yo con esto hago esto, esto y esto. Entonces, somos un país que resuelve. Que totalmente. Resuelve con lo que tiene, y hemos aprendido de la tecnología a sobreusarla. Usamos una cámara para muchas cosas, de repente hay tres y no la usan para lo mismo. Vamos a ponerle picante a esto, ¿vale? ¡Ay, papá! Picante, comenzamos con nuestra segunda sección. Ajá. Dame un top 3 de animadores de Karen Marín, regional. Regionales. Sin meter a Karen Marín, que es la número uno. A ver. Indiscutible. A ver, top 3 animadores regionales. Puedes ligar masculino y femenino. Masculino y femenino. A ver. Karen está pensando mucho. Sí. Bueno, Salvador Termini. Salvador. Elimar Martínez, número 2. Y el 3. Henry Silva. Entra como regional. También 3. Valio. El top 3 de Karen Marín, excelente. Vamos ahora. Top 3, vamos a llamarlo así, influencer de la región que tú digas, oye, hay que prestarle atención a este chamo que está haciendo un trabajo medianamente. Que se pueda ver, o no hay para Karen Marín alguien que... Si supieras que, mira, se ha mal utilizado tanto el término influencer aquí en el estado Monagas, no solamente en el estado, sino en Venezuela. ¿En Venezuela? Sí, que definitivamente no, o sea, no hallo en realidad cuáles serían esos. No sabes diferenciar si es entre alguien que se pone una peluca o alguien que hace publicidad. Sí, exactamente. No hay el término específico o detallado de lo que verdaderamente significa ser influencer,
y pienso que está siendo muy mal utilizado. Ok, Karen, te voy a explicar algo. Ajá. No te había dicho. Tienes dos opciones para decir paso a la pregunta. Ok. Esta sería una. No, o me hizo tres. Te estoy respondiendo, chico. No, tienes que decirme tres. Tres influencers que creas que hay que prestarle atención. Tres influencers. Mira, no los tengo, paso a la pregunta. No los tengo. Ok, es la respuesta, no los tienes. Vamos. Si fueses un superhéroe, ¿cuál sería? ¿Te ríes? ¿Has visto un video por allí? ¿Cuál sería Karen Marín de superhéroe? ¿Un superhéroe? Superman. Supergirl. No sé. Exacto. No sé por qué estoy diciendo Superman, pero Supergirl. Fue la película de que de pequeña siempre vi. Creo que tiene su versión, Capitana América. Creo que es la ¿será? Cosa que ella también vuela. Yo sé muy poco de superhéroes, ¿oíste? Soy pésima, pésima. Karen, ¿tienes enemigos? ¿Crees que tengas enemigos? Todos tenemos enemigos. ¿Conocidos o desconocidos? Desconocidos, ¿verdad? Y quizás conocidos y bueno. ¿Quién sería uno no sabe a quién se está rodeando. Tu archienemigo, que tú digas, este puede ser mi archienemigo. Mira, si supieras que puedo ser hasta yo misma, ¿viste? En algunas oportunidades. Sí, ¿verdad? Sí, señor. Tú te saboteas. Me saboteo, Karen, me autosaboteo. Te saboteas, ok. Excelente, pasaste la pregunta. No hay una que tú digas, pásalo. Vamos a ver, pues. Estás revisando mucho esas preguntas. Vamos, nuestra sección, lo bueno, lo malo y lo feo. Ajá. Lo bueno, lo malo y lo feo. Esto no quiere decir, señores, que mira, para mí bueno es este es malo y este es feísimo, ¿no? Es lo bueno, lo malo y lo feo. Le voy a decir tres nombres a Karen. En un ella... mundo de suposiciones. Exacto. Ajá. Y no ella se lo tomen va... a pecho. Y ella va a organizar, no vayan a llorar, okay, a hacer berriche por las redes sociales. Esto es una simple pregunta. Ok. Lo bueno, lo malo y lo feo de animadores masculinos. Tenemos a Tommy Leandro Martínez, Gustavo Chopite y Héctor Navas Jr. Organízamelos. Lo bueno, lo malo y lo feo. Lo bueno... Tommy Leandro. Lo malo, Gianni Chopite. Gustavo Chopite. Sí. Ah, pensé que era Gianni. No, es Gustavo. Allá. Si quieres metemos a Gianni. Gianni Chopite. No, es Gustavo. Gustavo Chopite. Ya, lo bueno, Tommy. Lo malo, Gustavo. Y lo feo, Héctor Navas Jr. Lo feo, Héctor Navas Jr. Ok. Femeninos, tenemos aquí. Nayuri Figueredo, Keren Núñez y Mariela León. Lo bueno, Keren Núñez. Lo malo, Nayuri. Y lo feo, Mariela León. Ok. Karen, tú no vas a pasar ninguna, ¿vale? Karen, no. No se lo tomen a pecho. Es suposición, señores. Es para ella salvarse. Canales nacionales, bueno, malo y feo. Venevisión, Televen, Venezolana Televisión. Bueno, voy de atrás para adelante. Lo feo, Venezolana. Lo malo, Venevisión, ahorita, en la actualidad. Y lo bueno, Televen. Televen. Bueno, malo, feo, comidas rápidas, hamburguesa, pizza, pollo. Karen come de más. Bueno, hamburguesa. Más que pollo. Bueno, hamburguesa, sí. Ok, eres hamburguesera como yo. Demasiado, pero así bien, bien sí, grasienta. Sí. Ay, no, me encantan, de verdad. Ajá, lo malo, ¿cuáles son las otras dos? ¿Pollo y pizza? Pollo y pizza. ¿Pero cuál pollo? Depende. El que tú quieras. Porque no soy muy pollo a la broster me encanta, ¿viste? Me fascina. ¿Cómo vamos a probar estos pollos? Si son como vamos estos tenders. Bueno, lo bueno, ajá, ya dije hamburguesa. Lo malo. El pollo. Y lo feo, pizza. No eres muy amante de la pizza, ¿verdad? No. Yo tampoco le veo mucha ciencia a la pizza. A menos, Karen, que le tiren una parrilla encima y sea una pizza parrillera. Seguimos, Karen. ¿Cómo te ha ido en el sistema desde el inicio hasta ahora, en tu carrera profesional? En lo que ha sido patrocinante, venta, se te da vender tu producto, se te da, ¿cuál es el porcentaje de 50 y 50? 50 me buscan, 50 yo busco, o 80% vienen solos. Háblame un poco acerca de eso. Mira,
Actualmente, un 80% llegan solos. Llegan solos. Han llegado solos. ¿A qué crees que Gracias a Dios. Yo digo que a los tantos años, bueno, ni tantos, porque en realidad no tengo una vida de experiencia. Reduce eso a dos palabras. ¿El qué? Ya va. Tú, ese éxito. Me quedé. Ese éxito de que las personas. Me quedé. De que las personas vengan solos. Yo digo que por profesionalismo y seriedad. Exactamente. Profesionalismo y seriedad. Si usted quiere profesionalismo y seriedad en sus comerciales, dile ahí, yo misma soy. Yo misma soy. Búscame. Búscame, que yo no te buscaré, güey. No, pero a veces, si hay que buscar, hay que buscar. No, siempre. No se cierra. Siempre. Karen, entre esa cuestión de buscarlo, los anunciantes, ¿sabes que uno en el inicio tiende a probar, a uno mismo ir a la calle, a uno mismo ofrecer? Cuéntame una anécdota con un cliente baboso. ¿Has tenido? Sí. Cuéntanos más o menos. Sí, ¿has tenido muchas o alguna? No, sí he tenido muchas. Muchas, ¿verdad? Muchas. De hecho, siendo menor de edad, me conseguía con cualquier cantidad de clientes. Yo siempre le pedía a mi mamá que me acompañara. Porque vente a veces me daba como miedo. Ya estoy cerrando el local, pero vente. Sí, yo te espero aquí en mi oficina. Conversamos aquí. Cuéntame. Oye, vale. Siempre suele pasar. Esta es una pregunta que le tengo siempre a las chicas que incursionan en este mundo. ¿A qué crees que se debe eso? Un cliente te vea. Y ahora con lo de las redes sociales, Karen, porque, oye, qué bella, vamos a llamarla. Te explotan las redes sociales, los privados. Yo pienso que es que también se dejan llevar mucho porque quizás las animadoras o como nosotros nos vemos a través de los medios y de las redes sociales como unas personas extrovertidas, como unas personas dinámicas. Entonces las personas piensan y además confunden que, ay no, esta es suave. Me dijo una esta colega. Se deja. Una colega tuya que estuvo acá en el programa dijo también que algunas han dañado esa y imagen. Y ya te iba a comentar eso también. Muchas, lamentablemente, han caído en esos malos hábitos. O sea, que es de parte y parte, clientes. ¿Sí? Uh-huh. Sí, señor. O sea, que hay un renglón de patrocinante, intercambio y... Como que... Okay, ok. Como que... Ajá, bueno, ya entendimos esas señas. Vamos a ver, mi chuleta por aquí. Ajá. Qué nervios, niño. O esa chuleta. No me la han respondido. ¿Cómo te ves en 5 años, Karen? En 5 años, mira, las veces que me han preguntado algo similar, es algo como que paso la pregunta, porque soy tan cambiante y me gusta explorar siempre cosas nuevas. Entonces, hoy te puedo decir que en 5 años me visualizo con una academia de entrenamiento para el buen habla, pero quizás el próximo año ha cambiado mi parecer y me voy a otro país, ¿sabes? Entonces, es bueno llevar una planificación de vida, pero yo no soy tan, digamos, detallista con el cumplirlo en este tiempo establecido, no. Porque digo que en el camino nos podemos encontrar con cosas que cambian el plan. Obviamente vamos fijo a nuestra meta, pero podemos cambiar el plan. Y no sabemos para dónde quizás nos vaya a llevar ese plan. Entonces yo no me cierro las oportunidades. Yo siempre he sido bastante abierta en cuanto al cambio de planes, siempre y cuando sea para superación, para un bienestar tanto personal como profesional. Excelente. Karen Marín, ¿soltera? No. Felizmente. Ni cierre. ¿Felizmente qué? Felizmente en una relación. Esta pregunta me gusta. ¿Quieres hijos? Sí, lo sueño muchísimo. ¿Qué te falta? Unos cuantos viajes, unos cuantos años. No para los hijos, ¿qué te falta a nivel general? Ah, no, yo lo estaba diciendo sí, para los hijos. ¿Qué le falta a Karen Marín? ¿Qué crees que le falta? ¿Qué me falta? Mira, deseo lograr muchísimas cosas todavía. Mucho, mucho. De verdad que esto no es ni siquiera la cuarta parte de lo que yo quiero alcanzar. Excelente. Excelente.
¿Crees en el matrimonio? Sí. Vamos con 10 preguntas rápidas. Ajá. Muy rápidas. Tú vas a escoger una. Ay, chao. ¿Hilo cachetero? Hilo. La puso producción ahí. ¿Rápido o lento? Es rápido. ¿Crees en los extraterrestres? No. ¿No? No. ¿Un santo? La Virgen del Valle. ¿Actor preferido? Cualquiera. Edgar Ramírez. Wow. ¿Qué es lo primero que le ves a un hombre? Sonrisa. La sonrisa. Si tu vida fuese una novela, ¿cómo se llamaría? Ay, Dios querido. Son tantos nombres, Karen. Demasiado, yo diría. Ponlo allí para ver. Tengo una frase muy pegada, bueno, una expresión. Una verdadera suerte. Esto es una verdadera suerte. Vamos a hacer esta frase. Tendencia. Recomiéndanos un libro. Un libro, me encanta, un libro que marcó mi vida en realidad, y antes de leerlo, yo no sabía que iba a causar tanto impacto en mi vida y que posteriormente, años después, mejor dicho, yo iba a pasar por una situación similar. Y fue el libro Con las cuerdas rotas, de la cantante fallecida Soraya. ¡Wow! Con las cuerdas rotas. Sí, señor. Vamos a buscarlo. ¿Un país que te guste? Un país que me guste. Ya Venezuela nos gusta. Venezuela, claro, por supuesto. Pero, oye, yo quisiera conocer. No sé, es que yo quisiera, no sé. Como Tailandia. Tailandia. Japón, China. Sí. No sé, unas ciudades y países locos. Bien lejos, ¿verdad? Que nadie te entienda. Sí, sí, sí. Y que yo no entienda tampoco. Y que tú digas así en plena dicción, más o menos. Una frase. Una frase. No hay mal que por bien no venga. Excelente, me gusta. Siguiente sección. Premio. Es una sección donde, si tú entregaras unos premios, ¿cómo se llamarían? Al talento. Al talento. Reconociendo lo bueno. Solidez profesional. Solidez profesional, bueno. Por favor, presenta los premios Solidez Profesional. Y con ustedes. Señoras y señores, con ustedes. Estos son los premios Solidez Profesional. Vas a decir solo los ganadores, ¿oíste? Ok. Yo te voy a dar nominado. El mejor locutor del año es... Luis Roca. Luis Roca. Sí, vamos a hacerlo regional. Ok. La mejor locutora del año es para... Elimar Martínez. Elimar Martínez. Estilista del año. Gustavo Pereira. Maquillador del año. Emmanuel Urbina. Maquilladora del año. Gabriela Martínez, amatista. Amatista. Tú no titubeas, Karen. Ah, pues. Grupo o cantante del año. Grupo o cantante del año. Grupo o cantante del año regional, ¿verdad? Quedan. A ver, es que no sé, me quedé en Guachá. En Bayamau. Sí, ya esa gente no está. No, están regados por el mundo. Qué bueno, Guachay y Bayamau, vale. Eran buenos tiempos, ¿verdad? Bueno, tienes que decir un cantante del año. Cantante del año. Grupo cantante del año de acá. Quedan muchos, ¿verdad? Está Corina, Kairos. Corina. Mata. Corina. Corina. Se lo lleva la Morena del Sur de nuevo. Mírame bien, Corina. Ay, esto te va a gustar, cara. Local o comida rápida del año. Son muchos, pero tienes son que decir son muchos. Nombra uno para cuando vayas, diga, oye, Karen nos nombró. Karen, lo que pide aquí en la carta, va por la casa, ¿yo? Ya va. No, es que he probado tanta comida riquísima. Sí, hay demasiada competencia. Yo quiero hacer, tienes que hacer un programa, Karen, entonces. Pero te voy a decir algo. Las hamburguesas de Peters son divinas. No hay discusión. Y 6201. 6201. Claro, sí. Bueno, es que no, voy a sacar un listón. Ah, oye, sí, ya, Karen, por favor, para. La dieta, por favor, la dieta. Mejor amigo del año. Mejor amigo del año, Luis Evaristo. Ok. Empresario del año. Giuseppe Morreale.
Oye, se ha llevado dos premios, Giuseppe. ¿Por qué será? ¿Por qué será? Nos está mandando su locutora. Mejor vestido en los medios. Mejor hombre. Hombre. Sí, piensa, porque no hay. Chico, ya va. Aparte de mí. Me la pusiste difícil. Me la pusiste bien difícil. Sí. Vamos a hacerlo hombre o mujer. Mejor vestido. Y el premio es para... Se va para la casa ninguno. Malo, tío todito. Me quedé en blanco, así. Bueno, nula. Entonces vamos a pasar el premio y contestamos este de último. Ok, ok. Peor vestido del año. Y el peor vestido del año es para... Ya. Tienes que pensar también, hay muchos. Sí, sí. Es que son muchos. Se están debatiendo sin premio. Déjame tomar un poquito de este marroncito. Toma. Mira, peor vestido. Chico, no puedo pasar esa. Animador del año. Hombre. Henry Silva. Henry Silva. ¿Y mujer? A ver. Las mujeres son así con la competencia, ¿no? No, vale, yo admito que tengo colegas muy buenas. Son muchas, ¿verdad? No, yo tengo colegas muy buenas. Pero Teresa la Carrasco, ganadora es... Teresa Carrasco, Rachel Sandoval. Son chicas que enamoran. ¿Cuánto porcentaje está aquí en Rachel? ¿Le ganado a Teresa o Teresa le ganó a Rachel? 50 y 50, chicos. Oh, hay un primer empate, señores. Rachel y Teresa, vamos. Vamos a la UFC a debatir esto. Miren, has pasado todo, ¿vale? Ah. Esto es increíble. Karen, hablemos de redes sociales. Ajá. ¿Cómo ves el brinco de... Tú has estado en todos los medios, radio, televisión, ahora en redes sociales. Yo creo que ha tenido un auge en nosotros de 2 años hacia acá. Yo lo he visto un poco más, pero en 2 años hacia acá nosotros hemos entendido que es la nueva autopista y es el nuevo mercado de trabajo. Uh-huh. Estuve viendo, están recomendando mucho un documental que se llama La Big Data. La Big Data es el nuevo petróleo del mundo. Ok. La Big Data 3.0 se llama, el nuevo petróleo del mundo, porque están formando gente para esto, está dando... O sea, hay empresas que ya son multinacionales, ya no es Halliburton, sino Google. Exactamente. Son empresas que están teniendo... Sí, las tecnologías. La ¿cómo ves este avance que estás haciendo tú dentro de este mundo? Bueno, si supieras que yo estaba muy cerrada con el tema de las redes sociales. Por ponerte un caso, Instagram. Yo estaba muy cerrada. De hecho, cuando yo llegué a Perú hace 3 años, yo cerré mi cuenta de Instagram. En Perú son muy Facebook, ¿no? Son muy Facebook. De hecho, ni siquiera se habla por WhatsApp, sino por Messenger de Facebook. Wow. Es más usado, sí señor. Es una de las redes más utilizadas allá en Perú. Es un mundo virgen, así estábamos nosotros hace 2 años. Sí, sí. Entonces, yo estaba muy cerrada en ese tema, pero ya como de hace 2 años para acá, no es que reactivé, pude recuperar mi cuenta de Instagram y dije, recuperar fue que alguien te robó tu cuenta. No, no me la robaron. Alguien celoso te agarró tu cuenta. Van más hacia allá esos tiros. Sí, bueno, sí, no sí. O sea, me dejaste, no te doy tu cuenta, devuélveme esto. Van más por ese tema los tiros. Pero, no, pero ya la tienes. Tenía más o menos seguidores. Tenía en ese momento más de 5.000 seguidores, que en ese tiempo era una cifra buena. Vale. Entonces ahorita ya me quedé en pañales con 8.000. 8.000, pero tienes pero que decir valiosos. 8.000 seguidores reales, valiosos. Sí, total. Sin yo enseñar mis partes. Eso es importante, eso es muy, muy importante. De hecho, tengo como dos fotos en traje de baño y me costó para subirlas, pero ya, qué carrizo. ¿Te costó qué? ¿La edición? ¿Te costó que pagaste? Me tuve que bajar. No creo. No, pero sí, 8.000 seguidores aproximadamente, muy, muy valiosos.
Bueno, han sido... ¿Puedes decir, Karen? Con el sudor de la frente. De 8,000 seguidores. Es impresionante porque, por lo menos en Facebook, yo llené mi Facebook hace 5 años lo que había. 5,000 seguidores, que es lo que te permite Facebook. Error mío, ya te voy a decir por qué es error. 5,000 seguidores, y yo creo que de los 5,000 seguidores fue... Ay, Luis me está siguiendo. Seguirlo. Me está pidiendo solicitud... Karen, y entonces yo puedo decir que mis 5,000 seguidores todos los conozco. Y casi igual en Instagram. A veces personas, ¿y de dónde viene este? A veces uno se pone muy exquisito, pero ya como es un negocio y mucha gente te busca por tu producto, sí. Ya uno aceptar o cuenta libre. Pero miren, un 80% yo conozco a todos mis seguidores. ¿Cómo lo ves tú? ¿Te conocen? ¿Conoces a un... Los no conozco, yo digo, yo los llamo amigos cibernéticos, okay. Son mis amigos cibernéticos, pero personalmente conozco a muy pocos, pero si son mis amigos cibernéticos, siempre trato en lo posible de cuando me saludan, yo respondo los mensajitos y todo eso como para tener un enlace de alguna u otra manera, pero sí, de verdad tengo muchísimos que no, ni idea. No conozco. ¿Cuántos serán peruanos? Uy, ¿Subió bastante? Sí, sí. De hecho, por el reality que estuve, subí alrededor de... cuando estuve en el reality tenía la cuenta anterior, mi cuenta anterior, y subí alrededor de 2,000 seguidores. De esos 2,000 seguidores que subí, muchísimos se fueron a mi cuenta actual, okay. Que es la que estoy usando. Entonces... Son muchos los... Háblanos de tus avances en Perú, que no conversamos eso. Oye, hiciste muchas cosas. Coméntanos un poco, sí, hablamos solo de un reality, pero animaste varios eventos importantes. Sí, gracias a Dios tuve la oportunidad de hacer realidad uno de mis más grandes sueños, que ha sido estar en un escenario de talla nacional en concursos de belleza. Fui presentadora oficial del Miss Mundo Perú en el año 2019. Presentadora oficial del Miss Tierra Perú 2018. ¿Cómo llegó Karen hasta allí, vale? Son dos concursos. ¿Referencias? Por referencias, porque fíjate que, bueno, un estilista de acá de Monagas iba a ser el estilista de la organización Miss Tierra Lima, porque allá también hacen, como hacemos acá, los estadales. Okay. De la selección, por ejemplo, del Miss Venezuela, que anteriormente se hacía un concurso en Monagas para seleccionar a la representante de Monagas. Allá se hace de igual forma para las provincias. En este caso, el Miss Tierra Lima contaba dentro de su staff con un estilista monaguense que él, como referencia, bueno, me recomendó. Yo animo ¿Cómo se llama? Pedro Piamo. Yo animo el Miss Tierra Lima y en el jurado calificador estaba el presidente del Miss Tierra Perú y él, bueno, le gustó el trabajo que realicé y me llamó para ser, mejor dicho, la presentadora del Miss Tierra Perú. Él mismo es el presidente del Miss Mundo y, por supuesto, del Miss Tierra nos llevó al Miss Mundo. O sea, que el señor es el Osmel Sousa de Perú. Exactamente. ¿Cuántos eventos maneja? ¿Tres? ¿Me nombraste No, dos? Maneja varios eventos. ¿Varios? Sí, tiene el Señora Perú también, el Señora Perú. Y, bueno, tiene cualquier otra cantidad de Pero mira, Karen está muy bien en Perú. Gracias a Dios. ¿Por qué Karen? Por amor también. Si supieras que sí, tú lo dirás jugando, pero si supieras familiar que sí. Familiar o... Familiar más que todo. O porque... ya te escribí algo de Maturín. Chica, vente, vale. ¿Qué Chica, vente, aquí nos casamos. Vente, vale, aquí nos casamos. No, no, si supieras que fue más familiar que otra cosa, allá familiar. Ya yo tenía 3 años sin ver a mi papá. Es difícil, ¿verdad? Luego tuve otra relación sentimental, terminó esa relación sentimental y justamente con esa ruptura... Llegaron a mí todos los sentimientos de querer reencontrarme con mi familia, de conocer a una de mis sobrinitas que no la conocía, porque nació a los 5 años de yo haber llegado a Perú, a los 5 días, perdón, de yo haber llegado a Perú. Entonces, ese amor me trajo de vuelta a Venezuela, que ojo, vine de visita. Dije, voy a visitar a mi familia, a mis hermanas, aparte de mis amigos, los pocos que quedan acá. Pero bueno, el tiempo de Dios... Y un poco de amigos dijeron... Karen se tiene que quedar aquí, como te lo dije yo al principio, creo que cuando te vi, Karen, tú te quedas aquí, esto está fabuloso, Karen. Venezuela cambió, pero es que había cambiado, en serio. Es verdad, es verdad. Karen, esto está fino, tú aquí, ¿qué va? O sea, Perú no tiene vida, ¿qué es, señor? ¿Qué es?
Entonces varios amigos como que hicieron el trabajo. ¿Hicimos el trabajo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. ¿O fue este amigo que está aquí? No, varios amigos hicieron el trabajo. Fue un objetivo en común. Sí, un ¿verdad? Trabajo en común que hicieron todos. ¿Y no te ha ido mal, Karen? Gracias a Dios, no. Desde que llegué, no ha faltado trabajo. A todo el mundo le digo. Y las cosas están mejorando. Las cosas han fluido muchísimo. ¿Cuál sería la clave? El enfoque, la disciplina. Sí, la disciplina, el enfoque y el tú irte con las puertas abiertas de un lugar. Eso es muy importante. Eso es súper importante. Que, señores, hay gente que no quiere mover aquí, no vengan más. Señores, si ustedes se van de cualquier lado, váyanse, está bien, pero dejen las puertas abiertas. Saluden de vez en cuando, no escriban tonterías en las redes. Ajá. ¿Por qué lo vamos a ver aquí, señores? Mire, Karen, tienes dos proyectos importantes. Bueno, que yo sepa, que no cuentas tus proyectos. Uno es, y creo que lo habíamos conversado hace mucho, llevar estas vivencias de tu viaje, tu regreso a Tarima. Sí. Y el otro, una serie de cursos que vas a lograr, que estás haciendo. ¿Cuál es el fin de una cosa? ¿Cuál es el fin de la otra? ¿Qué va a ganar? ¿Cómo va a enriquecerse la persona que va a asistir a estos cursos, a estos conversatorios? Bueno, sí, tengo dos proyectos. Uno es profesionalmente hablando en cuanto a la preparación en los medios de comunicación y en la cotidianidad con dicción, oratoria y desenvolvimiento escénico, que ha sido lo que por más de 10 años me ha encantado. Muchas personas me preguntaban cuando estaba en Perú que cuándo iba a retomar el tema de los talleres, de los cursos, y esto es otra de las cosas que a mí me apasiona, el poder enseñar y yo aprender de todas las personas que asisten a mis talleres. Esto es espectacular para mí, es muy, muy satisfactorio. ¿Qué aprenden en los talleres de comunicación, de dicción, oratoria y desenvolvimiento escénico? Aprendemos principalmente que el comunicarnos, señores, no es simplemente hablar. El comunicarnos requiere de muchísimos elementos que entre todos se juegan, entre todos se complementan para que de esa manera nosotros podamos tener una buena comunicación que es practicable para el día a día. La dicción, la oratoria y el buen desenvolvimiento escénico es cotidianidad. Tenemos que hacerlo de nuestro día a día, no solamente porque estoy en un medio de comunicación, porque quiero ser locutora, porque quiero ser presentadora de televisión. No, señor. Esto es para el día a día, porque hasta para tú exponer en el liceo, en la universidad, para presentarte en una entrevista de trabajo, es necesario que tú aprendas a comunicarte de manera efectiva, asertiva y con el objetivo de persuadir a las personas que tienes al frente. Karen, esto tiene, tú no sé si te has dado cuenta o lo sabes, pero tienes una audiencia tanto juvenil como, por decirlo, infantil, bastante grande. Sí. ¿De qué edad estamos hablando? Bueno, estos talleres los estoy iniciando a partir de los 13 años de edad, sin límite de edad, a partir de los 13 años. ¿Por qué? Porque para las más pequeñitas de la casa, que también tengo audiencia, porque bueno, como tú le estabas comentando, he tenido la oportunidad, Nino, de ser instructora de dicción y de oratoria para diferentes academias de modelaje en el estado, y he tenido como alumnas chiquitinas, hermosísimas, que voy a adoptar, unos planes de comunicación para las más pequeñitas de la casa. Excelente. No son personalizados, vas a hacerlo como estos talleres también. Sí, y de igual forma estoy trabajando también con las clases personalizadas. Excelente, excelente. Me han preguntado mucho esto de... Yo creo que ya las madres están viendo que, como estábamos conversando antes, este es el mundo. O sea, sí. Ya, si vas a salir desde tu teléfono haciendo un live, tienes que hacerlo de la mejor manera. Exactamente. Saber hablar, saber manejar la cámara que tienes. Hay cursos hasta para grabarse con el teléfono ahorita. Claro, es que de hecho, bueno, es como lo dice el título de uno de mis talleres, eres lo que comunicas y cómo lo comunicas. ¿Por qué? Porque el buen habla, el buen desenvolvimiento y la destreza del habla que podemos tener todos nosotros es también parte de nuestra carta de presentación. Es como las madres que ven esas niñas, oye, mi hija es bien linda, vamos a llevarla a la academia o a las danzas para que sepa un oficio, pero tal vez ellos como padres no le dieron ese formato de dicción que ellas quisieran. Mira, quiero que mi hija hable perfecto, porque yo la veo, los padres son así, yo las veo montada allí, destacar. Y lo importante que es asumir el reto con los hijos desde temprana edad. Hay que aprovechar esos primeros años
hablamos de 5 o 6 años, ya cuando el niño o la niña puede tener destreza del habla, puede manejar el lenguaje de una forma más clara y más sencilla, porque son las edades en las que los niños absorben con mayor rapidez cada uno de los conocimientos. Es por eso que se les indica a los padres de que, por ejemplo, hablando de idiomas, inscriban a los niños a temprana edad en los idiomas para que aprenda inglés o cualquier otro idioma, porque absorben más rápido el conocimiento. ¿Qué es lo que tienes para marzo? Este 20 de marzo, creo. 20 de marzo. Ajá. Se acerca el primer workshop de Eres lo que comunicas y cómo lo comunicas. Esta primera parte en el que estaré abordando el tema de los elementos de comunicación, proyección de los discursos y superación de los miedos escénicos. ¿Dónde vamos a ver a Karen próximamente? ¿Dónde buscamos a Karen? Aparte de sus redes sociales, su Instagram. Yo estoy aprendiendo a hablar en el Instagram de Karen. Veo, no, se dice aquí, se dice así. Te falta por capocho. Yo siempre, no sé. Sí, sí, de hecho, estoy publicando constantemente algunos tips en mis redes sociales. No se dice la calor. Por favor, no. Yo, de verdad, que tengo un sueño y es que todos podamos aportar un granito de arena a nuestra sociedad con simplemente saber expresarnos de manera correcta, de forma verbal y corporal, porque también es súper importante el poder considerar nuestro cuerpo a la hora de expresarnos. 10% hablan nuestras palabras, 90% habla nuestro cuerpo. Yo creo que pidiendo bien las cosas, sabiéndolas pedir y con esa elegancia que proyectamos al hablar, yo creo que las cosas se dan. Ejemplo. Claro. Quiero ponerte un ejemplo, Karen. Estamos acá, yo te dije, pero mamita, ¿vale? ¿Vamos a salir un día de esto, vale? No, gracias. Señorita, chao. Señorita, yo quisiera que alguna vez podamos compartir un café. No fui el perfecto, pero es otra visión. Es otra cosa. Es otro hablar, es otro mamita, ¿vale? Mira, es que yo siempre he dicho que el hablar es tal cual como las prendas de vestir, que no importa lo que lleves puesto, sino la forma en la que lleves puesta la ropa. El habla es tal cual, no importa lo que estés diciendo, sino la forma en la cual tú dices cada una de las cosas. Excelente. Bueno, Karen, no hay más preguntas. Ay, Dios, gracias. Hemos llegado al final de esta entrevista. Quiero agradecerle a las personas que nos han visto, a los seguidores de Karen. Ay, no, Nino, de verdad, gracias. Gracias por esta invitación, por esta entrevista que es, se sale. Estaba programada primero vía Zoom, Perú, Venezuela. No, señores, tiene que ser aquí. Una vez yo traje a Karen de forma virtual a un evento. Sí. Y todo el mundo decía, se vino, pero se vino Karen. Y cuando vieron Karen, oh, les voy a mostrar un pedazo acá. Ajá, y yo dije en ese evento que la próxima vez que nos viéramos nuevamente iba a ser de forma presencial. Claro, mucha gente lloró. Hasta yo. Mucha yo estaba grabando lloró. Eso llorando. Karen, tu audiencia. Ay, no, agradecida con la receptividad de todas las personas en las redes sociales. Gracias por los gestos de cariño. Gracias a todas las personas que desde que supieron que yo estaba acá en Venezuela me han abierto las puertas y me han llegado, mejor dicho, muchas propuestas, tanto de trabajo como de alianzas. Así que muchísimas gracias a todas las personas que han confiado en mí en estos más de 13 años que tengo de experiencia en los medios de comunicación, más de 10 años impartiendo conocimientos en dicción, oratoria y desenvolvimiento escénico. De verdad que es satisfactorio para mí el poder regresar a mi país y abrir esas puertas que una vez cerré y encontrarme con las cosas tal cual, con el cariño, el respeto y el profesionalismo intacto. Eso de verdad yo lo aplaudo y agradezco muchísimo. Gracias por la receptividad, gracias por el cariño. Aquí, bueno, estoy para iniciar con nuevos proyectos que les estaré indicando a través de las redes sociales. Me pueden seguir en mi Instagram, arroba Karen Marín 1. Karen Marín. Karen con K, una M por mi nombre, otra por mi apellido. Con M, ¿no? Con M. Con M, correcto. Karen Marín 1, ese es mi Instagram para que podamos mantener la comunicación. Gracias, Nino, otra vez por esa entrevista. Está espectacular este espacio. Me encanta muchísimo que no es lo acartonado que estamos acostumbrados a ver. No son las preguntas de siempre. Yo lo que soy es malandro. No soy... Estamos aquí, llave. De verdad, muchísimas gracias. Súper agradecida, satisfecha y complacida. Bueno, señores. Me quiero comer esto. Para eso vamos. Gracias.